La comunidad de Naranjal estuvo marchando para reclamar por el derecho a la vivienda, por el derecho al trabajo. La política de expropiación que ha estado implementando este gobierno, esta alcaldía, pero también el gobierno nacional, que ha montado toda una dinámica para sacar a los pobres de sus tierras, para beneficiar a los grandes capitales, a los grandes megaproyectos de grandes multinacionales, y en el caso de nuestra ciudad, en el caso de Naranjal, a las inmobiliarias por encima de la gente que ha habitado ese territorio. De los trabajadores y moradores de la Naval y Naranjal. ¡Viva! 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 Ustedes construyeron una historia en Naranjal. Ustedes construyeron lo que es el barrio hoy en día. No puede ser posible que beneficien primero a quienes vienen de afuera a hacer un gran negocio mientras ustedes son desplazados o a las periferias de las ciudades o se les niegan sus derechos. Pero ¿quiénes podrán cambiar eso? Ustedes con la lucha social. Y nosotros estaremos ahí para acompañar, para hacer una voz más en los espacios que hoy tenemos. Porque esas curules, esos espacios del Congreso, de la Asamblea Departamental, del Consejo de Medellín, sirven para que las voces de las comunidades tengan eco en las instituciones, siempre y cuando se respalde con una lucha social contundente como la que ustedes están dando. 55 años de estar trabajando en Naranjal desde que eran mangas. ¿Y por qué nos van a sacar así, tan tristemente, con engaños de Dios? No deben de ser así. Pues marchando por pedir un derecho aquí en Naranjal, que nos quieren sacar sacados y no nos quieren colaborar con nada. Entonces, por favor, que nos colaboren a todos, que necesitamos una ayuda para todo este Naranjal. Estamos marchando por el derecho a la vivienda, por el derecho a ser incluidos, por el derecho a que nos escuchen. Porque el director de IDIME es un policía y no quiere sino procedimientos belicosos. No quiere reconocer las mesas de concertación en Moravia, en Puerto Nuevo, en el Oasis, en Naranjal. Estamos marchando por el atropello que el municipio de Medellín, la alcaldía de Medellín, quiere hacer con la comunidad de Naranjal y Arrabal. ¡Viva los moradores de Arrabal y Naranjal! Para mejorar el urbanismo en el sector, pero la comunidad ha descubierto y denunciado que realmente es un plan para desalojar a los habitantes tradicionales y ancestrales del sector y entregarle esta tierra, este terreno que es muy valioso, a urbanizadores, especuladores del suelo y a los bancos aquí a Esta marcha contó con una enorme participación de parte de la comunidad, con la solidaridad de otros procesos que se están viviendo también en la ciudad de Medellín, en Moravia, en el tranvía de Ayacucho, en las comunidades afectadas por el Jardín Circunvalar. Y nosotros desde esta curul, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, no solo desde el ejercicio de la Cámara de Representantes, sino también desde el activismo social, como una forma de expresar la democracia participativa que tanto requiere Colombia para poder que las transformaciones reales se den, estuvimos allí, acompañando esta lucha y vamos a estar acompañándola con las herramientas que este espacio nos brinda.